Hola, ¿qué tal, amantes del TCG? Esta va a ser la última apertura del Pokémon TCG Online. Que después de esto nos vamos, sí o sí, al Pokémon TCG Live. Así que disfruten esta apertura. Fueron grabadas hace un tiempo atrás, así que si hablo de alguna carta que está por salir y ya salió en Escarlata y Púrpura, es por eso. Yo grabo muchas aperturas y no las he subido todas. Y el día de hoy vamos a recopilar algunas que no hemos subido con sobre The Crown, The Silver y una que otra sorpresita así. Like, sus para más contenidos de cartitas Pokémon y adelante con el vídeo. Antes de partir, que tienes el 5% de descuento en ptcgostore.com para comprar códigos digitales como estos de acá para el live. Ahora sí que sí, para el live. Y así puedas craftear y conseguir la colección completa de tu expansión. Y cuando abras más sobrecitos, solamente se convierten en créditos para más cartitas. Para craftear y conseguir y completar tu colección digital, ptcgostore.com, 5% de descuento utilizando el código MinisterioToro5. Démosle con las aperturas que ya están grabadas y están buenas. Let's go. Ya dentro del Pokémon, nos vamos a la parte de paquetes. 75 sobrecitos de Tempestad Plateada, tratando de sacar los Lugias digitales para armar la baraja de Lugia. ¡Oh, qué novedad, Lugia! Carta Reverse. Fluffy, not bad. Got. Carta rara de este sobre, Zoom. Rapidash. Por si ustedes necesitan algún Rapidash, me lo pueden pedir, no hay problema. Ahora es cuando todos me piden Rapidash y me quedo sin Rapidash. Carta Reverse. Trainer Galleries. Ok. Rockruff. Carta rara. Incineroar, que su primer ataque está bastante interesante, porque puede copiar uno de los anteriores. ¿Qué podríamos copiar? Podríamos copiar este de acá. Garras firmes, 40. Y si tenemos todos los peces, aguantamos el ataque con 10. ¿Para qué? Para el otro turno hacer tomar represalia. 20 por cada contador. Interesante, interesante Incineroar. Vamos, 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 que toque algo bueno. Otra trainer. Otra Trainer Gallery, ok. Es Mergel. Y carta rara. Among Us. Ahí el impostor saliendo en los sobrecitos. Carta Reverse. Virizion. ¿Saben que me quiero armar la baraja de Virizion? Digital por lo menos. Carta rara. ¡Pum! ¡Omasta! Para los fósiles, por si acaso no tienes Lugia, puedes hacer una versión económica de los fósiles con Archeops. Hay que ponerle creatividad si falta recurso, ¿no? Morris. Vale. Trainer Gallery, carta rara. Victini, let's go. Dejen su like, por favor, para traer más contenido de cartitas Pokémon. Carta rara de este sobre es un Froslass. Si jugaste invierno en este turno, el Pokémon oponente queda paralizado. Ya que la parálisis está de moda, puede ser una buena opción. Carta Reverse, área 2. Los ataques de los Pokémon Biastros rivales cuestan un coste más. Interesante, por lo menos. Carta rara, otro Victini. Vamos, mucho Victini. No más Victini, por favor, Victini. Para, Victini, por favor. Para, emoción. Carta rara. King Clan. El King. Un poquito de engranaje allí. Energía herba. Carta Rivers. Lilligan de Hisuya. Que ataca gratis. Busca en tu baraja dos cartas de energía y únelas a tu Pokémon en tu banca. Lo malo que es evolución. Carta rara. Articuno. Let's go. El que con congelación salvaje se volvió famoso en su tiempo, gracias al regional de Australia. Un poquito de Raichu, Antilugias, God. Carta rara. Skuntan. Siempre digo Skuntan. Persecución. Este ataque hace 30 puntos de daño a uno de los Pokémon de la banca de tu rival. Si ese Pokémon se retiró del puesto activo durante el turno de tu rival, este ataque hace 120 más en vez de 30. God, versión Full Archie. Se viene poco, dentro de poco viene Crown Zenith, Zenith Supremo, Reyniclus. Este no lo tengo en físico, qué raro. Espero que les haya gustado la corrida de vídeos que hemos estado estrenando. Noivern deja de fuera de combate un Pokémon radiante. Puedes ir reviviendo un radiante con el cuerno resonante y lo debilitas todos los turnos. Me parece loco, puede ser. No, yo creo que no. Selena. Ahí tenemos Serena para cambiar. Carta rara. Archeops. Let's go. Quinto Archeops. No es tan difícil que salga el Archeops en digital, por lo menos. Por lo menos. Hypno. Que su primer ataque, Psico Llamada. Busca dos Pokémon fase 1. God. Carta rara de este sobre es un Lilligant de Hisuia.
Llevamos en los 60 sobrecitos tratando de sacar el Lugias. Pero Pedro, ¿por qué no intercambias los sobres que tienes por el Lugia? Porque no tendría gracia. ¿Cómo hago un video? Intercambio 60 sobres por un Lugia. No lo vería nadie. Mejor les traigo contenido así. Carta Rivers. Brixen. Trainer Gallery. Está bonito, está bonito. La zorra esa. Carta rara de este sobre. Crobato. Este ataque hace 30 puntos a cada de daño a uno de los Pokémon de tu rival. A los Pokémon en la banca. Si uno de los Pokémon de tu rival queda fuera de combate por este ataque, coge dos cartas de premio más. Bro, pero es fase 2. Costaría un poquito, no más. No más tantito. Carta rara. Arcanine, de canto. Carta rara de este sobre. Regipapudrago. Let's go con el Regipapudrago. Vamos. Me gusta la baraja de Regidrago. Me gusta la baraja de Regidrago Vista. Me parece bastante divertirijilla. A ver, carta rara de este sobre. Zoom. El poncho. ¡El poncho! ¡Poncho de camuflaje de hojas doradiño! ¡Let's go! Vamos, siguiente sobrecito. ¡Jinx! Me agrada, me gusta Jinx. ¡Carta rara! ¡Crobat! Vamos, a ver, ¿qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Algo bueno, por favor. ¡Carta rara de este sobre! ¡Es un Regieleckit! ¡Quinto Regieleckit! Lo voy a cambiar por sobrecitos. Dentro de poco vamos a estar cerca de los 10k en sus... Y vamos a sortear un Arceus Doradiño Regieleckit por 2. Bro, acabo de cambiar 4 sobres por 2 Regieleckit y me tocan ahora. Por eso a veces prefiero abrir los sobres que intercambiarlos. Porque a veces en el Pokémon TCG Online se vuelven medios sableros para el tema de los intercambios. Hirachi Radiante, qué bonito. Carta rara, no. Todas estas cartas que tenemos extra en B, vamos a tratar de conseguir más sobrecitos para traerles más vídeos de aperturas digitales. Carta Rivers, Blaziken B. Menos mal que no estamos dando códigos por cada carta rara que nos toque, porque está cargadito todos sobres. Hay que esperar un tiempo entonces para abrirlos. Miss Magius, si este Pokémon tiene todos sus PS y queda fuera de combate por el daño de los ataques de tu rival, pone 8 contadores en el Pokémon atacante. Pon 2 contadores de daño en cada uno de los Pokémon de tu rival. Bien, me agrada. Pokémon fase 1, una sola energía, vive, no vive mucho, puede caer. Carta rara, Arcanine de Hisuya. No me gusta mucho el diseño del Arcanine de Hisuya, pero bueno, son cosas que pasan. Dejen su pulgar arriba, mis panas, si es que esta apertura le está gustando. Doble Serena, doble Serena. Ahí tenemos Serena para intercambiar, si necesitas. Carta rara, Dragonite, para la baraja de Regidrago. Vamos, vamos. ¿Dónde están los Lugias? Los Lugias. Acá viene un Lugia. Lugia, Lugia, Lugia. No, era Gardevoir. Casi, casi, casi. Debes descartar una carta de tu mano. Si lo haces, puedes usar esta habilidad y robas a dos cartitas. Un poquito de Lugia, nomás te pido, Pokémon. Un poquito de Lugia. Bueno, un Rapidash. Not bad. Not bad para baraja fuego. Eventualmente, cuando se pongan de moda el fuego y pierda potencial el agua, que ya que se van los Inteleon. Carta Rivers. Mira ese Malamar que se ve malvado. Me gusta. ¿Saben qué, Malamar? Lo estuve jugando hace poquito para el tema del desafío de evolucionar Pokémon psíquicos. Y no es mal Pokémon todavía. Sigue dando pelea dentro del meta como baraja económica, por si acaso. Carta rara, Arcanine. De hecho, como ya no se están jugando tantos VMAX, puede llegar a números el Malamar. Yo lo tengo con Chinchinos y con Bruno y Cynthias para poder robar más cartitas. Otro Archeops. Let's go, los Archeops. No sé, díganme qué baraja están jugando ustedes. Yo generalmente juego baraja económica en la escalera de Versus. Mawile por 4 ya. Bien, baraja de Mawile, Vistar. Hice lo que juré destruir. Yo intercambié. Conseguí 2 Mawile Vistar por un sobre. Otro Gardevoir. Y yo siempre renegué de las personas que intercambiaban 2 cartas V por un sobre. Bueno, yo me convertí en eso que juré destruir. Lamentablemente, Metagross V. No, no es V. No pudo servir Metagross. Carta Rivers. Pum. Bueno, y aparte del sobre, le di, creo que la cajita de Pikachu, esa que consigue en la tienda que puede intercambiar. El único objeto que puede intercambiar desde la tienda. Carta Rivers. Pimpinela. Esta sale como promo, ¿cierto? ¿O sale en esta otra expansión? Ah, sale en Celebration, pero en promo. Ok. Carta rara. Será ahora. Lo bueno de los ser ahora es que piden coste de retirárselo. Y el mejor ser ahora es el de voltaje vívido. Pero que se nos va en abril. Cobalion, 11 Cobalion. Bro, bastantes Cobaliones. A ver, ¿dónde están los Lugias? Yo quiero un Lugia. Un Lugia dorado. No hay Lugia dorado. Ay, señor, los Lugias que no llegan. ¿Por qué no me aparece Lugia, carta? Mawile de Trainer Gallery con el BD. Carta rara, Lugia. Chesnau. Si
Si tu chain now be activo resulta dañado por el ataque. Ah, puede ser acumulable. Vamos a probarlo. Pongámoslo a prueba. Pongámoslo a prueba. A ver qué onda. Si se puede. Si es que no se puede, FZ. Carta rara del siguiente sobre. Reiniclus. Ya vamos bajando los sobres. Vamos en 35 ahora. Bro. Y no hay Lugia. Otro Jirachi Radiante. Por si quieren Jirachi Radiante, acá tenemos. Igual lo podríamos guardar para el live, el directo, donde regalemos el Arceus Beastar entre todas las personas que estén en ese directo. Carta rara, otro Kobalion. Let's go. Sí, ya vamos a llegar a los 10k. Falta poquito. Falta la nada misma. Así que like, sus, para que lleguemos a los 10k. Ojalá que antes de fin de año, pero lo veo difícil. Bueno, fin de esto lo estamos grabando en 2022. 21. 21 del 2022. No sé cuándo salga. Carta rara. Regipapu Drago again. Vamos, Lantur. Primera vez que me toca Lantur Rivers. De carta de un agente Pokémon, 160. 320. Por debilidad. Estaría God. Pero pide dos eléctricas y una incolora. Carta rara. King Clan. El Pluvio. Roba tres cartas. Si tu rival puede robar una carta, si lo hace, roba una carta más. Ok. Ok. No es malo. Sí, es malardo. Malardo el partidario. Carta rara será ahora. ¿Dónde está lo Lugia? Yo quiero un Lugia. Un Lugia. Beastar. No Lugia B. Lugia Beastar. Carta rara. Mawile. Vale, vale. Quedan 28 sobrecitos. Se van acabando poco a poquito. Vamos a traer la baraja de Togedemaru. Carta rara. Ursa Luna. Vale. Se viene dentro de poco Crown Zenith y las cartas de Scarlet and Violet, Scarlet y Púrpura. Uf, eso va a estar bueno con los nuevos Pokémon EX. Se va la rotación en abril. Vamos a perder desde, bueno, va a quedar vivo casi todo estilos de combate en adelante. La rotación va a afectar a muchos mazos. Por ejemplo, Lugia, chao chao, nos vimos. Sino lo que sí podría enfocarse Lugia en los golpes bruscos con Gengar. Podría ser. Porque perdemos muchas energías especiales. ¿Otro Armando de nuevo? Armando Muritos. Chale. A ver, carta rara. Acá viene un Lugia. Tercer Armando seguido, creo. Bro. En serio, ya se bugueó el Pokémon. Se bugueó. Se volvió completamente loquito. Carta rara, Lilligant de Hisuya. Y tenemos el altar primigenio Reverse. Reverse, quedan 20 sobrecitos. Y aún no sale Lugia. De 75, quedan 14. Otro Virizion. Vale, vale, vale. Para las personas que hayan migrado al live, igual vamos a tener cositas. Así que no se preocupen, porque podemos conseguir códigos de productos. Otro Virizion por 2. Vale, 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 vale. Parece que tocan dos Armaldos, dos Viricios y algo bueno. Espero que así sea. Así sea. Carta rara. Un Frostbass. Bueno, era mentira. Era mentira, era bait todo el rato. Carta Rivers. Áreos, ya no sale ni Gallery. Milotic. Alardo el Milotic. No ha salido Milotic bueno desde el Rapid Strike. Carta Rivers. Área 2 de nuevo. Carta rara. Miss Magius. Carta rara. La suerte, la suerte. Esta es loot box. No, mentira, no es loot box. Carta Tizonio de Argo. Oh, esta se pierde, se va en la rotación. Nunca se jugó, pero se va en la rotación. Carta rara, será ahora. Bueno, salió una gallery, por lo menos. Por lo menos, después de 10 sobres. Por lo bajo. Carta Rivers, otro Jirachi radiante. Es el día de los Jirachi, es el día del plátano. Fione. Busca en tu baraja 3 Pokémon agua y ponlos en tu banca. Interesante. Si el segundo ataque fuera a poner energía, sería más God todavía. Carta Rivers. Siga de perrito. Carta rara de tesobres. Among Us. Among Us. ¿Sabes que tengo ganas de jugar Among Us? Con amigos streamers. Incineroar. Vale. Quedan 10 sobres. Empieza la cuenta regresiva de los sobrecitos de Tempestad Plateada, Silver Tempest. Y no hay Lugia. 8. Bueno, 9.
9 quedan. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. Let's go. Este lo tenemos en físico también. Lugia V, arte alternativo. Vamos a cambiarlo, a ver cuántos sobres nos dan. Y si lo cambiamos, conseguimos más sobres. Tras del Tiri. Carta rara, Miss Magius. Ya con ese Lugia recuperamos eso en... ¿Cuánto está en precio real ese Lugia, pero en físico? Déjame chequearlo. Nada que ver. Ese Lugia. Está sobre los $200. Oh, 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 oh. Carta Rivers. Archive, carta rara, otro Lugia. No. Y... ¿y digital a cuánto está? Serperior V. Bonito el Serperior, sin manitas. Me estoy buscando el precio de Lugia. 21 sobres. Carta rara. Otro Serperior. Vale. Quedan 4 sobres. Cambiamos el Lugia Vistar Alta Alternativo por 4. Por 24, puede ser. Carta. No. Nada, nada. Tercer sobre. 3. 3, 3. Quedan 3 nomás. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Carta rara de este sobre. Magiarna. La Marigarmen, como le dice el Tito Blessur. Se nos acaban los sobres, mis panas. Carta Rivers. Dudrigon. Trainer Galeri. ¡Let's go! Y la carta rara es un Armaldo Muritos. Nuevamente. Vamos a hacer baraja de Armaldo. Tanto que sale un Armaldo, ¿por qué no armar una baraja de Armaldo? Si posiblemente puede ser jugable, ¿no? La jalea, la jalea, la jalea. Carta rara. A pedra del sello terrestre. Let's go. Último sobre de Silver Tempest. Tempestad plateada. Carta rara. Miss Magius. Let's go. Tenemos 16 sobrecitos que son los que nos quedaron después de regalar las aperturas de la Elite Trainer Box y de los... la cajita de los Reggie, vamos. Carta rara. Reggie Rock. Lycanroc. Carta rara, ahora sí que sí. Wailor. Ok. Ok, ok, ok. No problema, un Wailor. No es malo. Bueno. ¿Qué le puede hacer, no? Si es lo que toca. Es lo que toca, es lo que tenemos. Carta reverse. Un Jan Mega. Carta rara. Un Executor. Están súper mal los sobres, mi bro. Están súper malardos. Pero bueno. Vamos. Carta reverse. Un Realu. Bien, bien, bien. Carta rara. Un piedra del sello celestial. Pokémon V al que está unida puede usar un V-Star Power. Durante tu turno puedes usar esta habilidad. Bien, durante este turno. Durante tu turno. Vale. La redacción. El Pokémon V-Max o V-Max. Kickstar o VMAX del rival que quede fuera de combate por daño de un Pokémon V básico que tomas una carta de premio más. Antegot. Antegot, una de las mejores cartas de Crown Zenith. Pero tiene que ser unida a un V. Vale, reverse el cabezón. Carta rara. Pum, será ahora. Voltio Cruel. Tan malardo los sobres virtuales. Puedes conseguir sobres buenos en ptsgostor.com, no como estos. Carta reverse. Una Katy. Carta rara. Energía con Brigi. Creo que tiene textura. Pero es virtual, así que da lo mismo. Va. Siguiente sombrecito de Crown Zenith. Zenith Supremo Reverse. Uy, un Manaphy para cuidar la banca. Oh, bonita ilustración, bonito arte. Muy, muy lindo arte. Muy, muy lindo. Carta rara de este sobre. Rayquaza. Rayquaza V es el mismo de Evolving Sky. El mismísimo Rayquaza. Carta reverse. Dito. Shiny. God. Carta rara. Oranguru. Así, todo tristón el Oranguru. Quedan 8 sobrecitos. Ay. Algo bueno de aquí. ¿Saben qué? Toca Graveler, pero no toca Geodude.
Dato perturbador. Carta Rivers. Orin Corio. Bonito arte, un poquito perturbador y psicodélico el arte del Orin Corio fusión. Carta rara. Un Shan Mega. ¿Va? Va, 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 va. Te pueden tocar tres energías, ¿te imagináis? Tres energías. Aquí y una acá. Carta rara. Tauros, let's go. Este Pokémon no tiene ningún contador sobre sí mismo, este ataque no hace nada. Voy a separar la baraja de Zoroark. Vale. Venga para atrás. Llegó la Katy. La Katy. Carta Rivers. Un Gudra de Hisuya. Carta rara. Un Berserker de Galar. Va. Vamos. Quedan 5 sobrecitos. 5 sobrecitos. Imagina, ahora no toco una energía rara. ¡Energía rara! No, era Electra. ¿Ven? Que puede tocar 3 energías. Aquí la de base, la reverse y la rara. Sería muy gracioso que tocara, que pasara eso. Si a ti te ha pasado, coméntamelo. O compárteme una foto en Instagram. ¡Reverse! ¡Pum! Lapras. No me gusta mucho esta ilustración de Lapras. Como se ve muy orejón. Pero bueno. ¡Carta rara! ¡Volcarona! 5 Volcaronas ya. Ok. 5 Volcaronas. Me parece un poquito mucho. Carta reversa de este sobre. Uicum. God. Carta rara. Snorlax de crochet. 5 Snorlax de crochet. Quedando 2 sobrecitos solamente. Podríamos abrir un poquito de silver también. Un poquito de silver. Zacian. Quiero Samacenta. Quiero Samacenta. 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 Kyogre. Yo quería Samacenta. Vamos por el Samacenta para los son. Samacenta estaría God en zona perdida, ¿no? Carta rara. Rayquaza. Tercero Rayquaza. Se viene baraja de Rayquaza. No lo creo, pero puede ser. ¿Por qué no? Carta Rivers. Un Paul. Un Hop firmado. Mira, tiene una acción. Una carita feliz. Carta rara de tesoro es un. Berto VD. Firmado. ¿Qué fue la firma de BD? ¡Ey! Pero también parece una carita feliz. Me parecen 2 caritas. Se acabaron. Se acabó Crown Zenith. Hablamos de los orígenes. Hablamos un poquito de todo. Pues un poco de todo. A ver qué tocaste. Inás, toca el Rayquaza alta alternativo con candado y no podemos intercambiarlo. Carta reverse. Panet. Carta rara. Rotom. Bot. Este me falta en físico, esta careta en físico, este Rotom. Dale. Continuamos con Silver Tempestad, porque faltan 2 minutos para que se cumplan los 8. Hay que monetizar en esta vida. Vamos. Que toque algo bueno, algo Chidori. Algo bueno. Carta reverse. Duraludon dorado. Oh, carta rara. Es un tank. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Carta rara. Chica del kimono. Con kimono. ¿Vale? God. Carta rara. Chica con kimono. Ahora, en la carta rara tenemos un Keldeos 11. Ajá, número gracioso. 11 Keldeos para intercambiar. Carta rara. Incineroar. Vale. Not bad. Que toquen cartas Chidoris en Silver Tempestad ahora. Clan. Parece un poquito raro. Nunca he empatizado mucho con. Carta rara de este sobre es Frostlass. Carta rara. Archeops. Todo es bueno. Hay que mirarle al lado positivo a la vida. Porque si nos enfocamos en. ¡Ay! No me ha tocado hit. Como este hermoso hitazo. Si nos enfocamos en. ¡Ay! Yo quiero puros hit. No vamos a pasarla bien. Hay que pasarla bien en esta vida. Enfocarse en el lado positivo. Y este es la carta rara de este sobre bien. Un incine. Raro. A ver.
en este sobre. ¿Para algo Chidori? Raichu. Oh, tenemos Raichu para intercambiar si alguien quiere Raichu y poder destrozar a los Lugias. Fennekin para la baraja de Delphox. Carta Rara. Proslas para la baraja de Candice, que no se juega, pero podría jugarla tú. Podría ser el primero y llegar muy lejos cuando la baraja de Candice. Difícil, pero no imposible. Nada es imposible en esta vida. Nada. ¡Ey, es enorme este mono! Gigantesco. Igual lo está mirando con cara rara. Qué miedo. Qué miedo que ese mono sea tan grande. El Pacimian. Yo pensé que era chiquitito, era como tamaño zorro o tamaño perro. Pero es un mono enorme. Carta rara de este zorro es un Ariados. Los ataques de los Viastros de tu rival cuestan uno más. Bonita carta. Llegaron los marcianitos. Carta Reverse. Tizarina Radiante. Si tú necesitas una Tizarina, intercámbiamela. No hay problema. Carta Rara de este sobre es un Keldeos. 8 sobrecitos van quedando. De Silver Tempest. Vamos por ese Lugia. Vamos por ese Lugia. No sale Lugia. No quiere salir. No quiere salir. Me quiere salir Lugia Vistar. No puedo hacer mazo de Lugia Vistar si no me toca Lugia Vistar. Va a tener que ser gris el mazo todavía. Carta rara. Terrakion. Ok, Terrakion. Va. Reverse. Hirachi Radiante. 9 Hirachi Radiante. Necesitas Radiante. Ven aquí. Ven aquí conmigo. ¿Quieres, chico? ¿Quieres un Radiante? Algo así. ¿Quieres un Radiante? Le vas a un Hirachi. Carta rara de este sobre. Acrobat. No perdamos la fe. No perdamos la fe. La fe es lo último que se pierde. Cartitas virtuales. Ursaluna. Ursaluna. Se viene, se viene. Se vienen cositas chidoris. Vision. Bueno, por lo menos una Serena Rivers. 6. Y 19. 2 sobrecitos más y nos vamos. Carta rara. La fe. Nunca hay que perder la fe. Vámonos. Lugia Art Alternativo. ¿Cuántos sobres cuesta esta cosa, Koshi? A ver, TSG. Prices. ¿Cuánto está un Lugia? Lugia V. 23 sobre de Silver Tempestad. 5 sobre de Chrome. No intercambio eso, cambia su carta de Chrome Zenith. Pero este es el Lugia V. Yo ya tengo todos los Lugia que necesito. Tengo 3, 4, 5 Lugia. Podría cambiarlo por un Lugia V Star. Vale. Lugia Alta Alternativo. Let's go. Vamos. Armaldo Muritos. No he visto que se juegue mucho ese Jinx. Me gusta ese Jinx. Tiene buen ataque. Y es carta así, Rombo. Bro, muy fácil de conseguir. Carta rara. Cero ahora. Terminamos la apertura con el cero ahora. Y eso fue el vídeo. Sí salió Lugia Arte Alternativo. Gracias por verlo y quedarte hasta esta parte. Agradezco de todo corazón a los miembros del canal. Un corazón coreano y corazón chileno para los miembros del canal. Agradezco. Muchas gracias de todo el camino que hemos vivido con Pokémon TCG Online. Y ahora nos vamos directamente al live. Chale, se siente raro decirle adiós. Adiós, me fui. A próximos vídeos en el live. Qué triste. Y así se termina la época del online. Ya muy pocos están jugando online. Y no, cuesta mucho encontrar duelos. Así que nos vamos a migrar. ¡Nos migramos! ¡Bye, bye! 5% de descuento utilizando el código MrToro5 en ptcgostore.com. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao, chao!